Muy bien. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy tenemos a Glover. ¿Qué tal, Glover? ¿Cómo vas? Pues bien. Así me bien, gusta. La verdad que bien. Hoy hace un día maravilloso, espléndido para grabar y aquí estamos. Muy bien, ¿y qué vas a hacernos? Pues había pensado en un corderito asado, pero he dicho, ¿cómo no voy a hacer un canichín? ¿Y en qué estilo lo vas a hacer? Bueno, ahora, como has visto, Dani, últimamente la tendencia es un poco hacer cortes asiáticos. Entonces, yo voy a intentar entremezclar un poco lo que es un asiático un poco más, a lo mejor, teddy, ¿vale? Vale. Más a lo que la clientela europea, o por lo menos está acostumbrada. La mía está acostumbrada. Vale. Pues vamos a dar paso, lo primero, bueno, una vez ya estirado, ¿vale? Porque el perro ya está bañado, estirado. Es un perro que viene semanalmente a la peluquería a darse un baño. Entonces vamos a repasar zonas higiénicas, ¿ok? Plantares, para tenerlos bien limpios y despejados. La zona del pene y la zona del ano, ¿vale? A mí me gusta usar este tipo de máquinas para realizarlo, ¿ok? Como veis, son máquinas que pesan menos, ¿vale? La altura ideal para hacer rasuraciones de este estilo es 1,8. Si deberíamos apurar y bajar hasta 1, tendríamos que tener más cuidado para no causar ningún tipo de irritación y siempre vigilando el pospasada de la máquina. Yo ya desde hace tiempo solamente trabajo con este estilo de máquinas, cambiando recalces y alturas de las cuchillas. Se me es más cómodo, la mano se me cansa menos y la productividad es más rápida y más alta, ¿ok? Así que empecemos a trabajar. El siguiente paso, teniendo ya las zonas higiénicas hechas, es el procedimiento del cuerpo. Para eso he elegido, en este caso, por el tipo de pelo y ejemplar, le vamos a pasar una 9 milímetros, que sería una número 4F, para que nos entendamos todos, en tipo A5. Tiene que ser algo rápido, algo que en la peluquería no nos lleve mucho tiempo de realización ni de ejecución. Si el pelo está bien estirado, seco y desenredado, esto debería de llevarnos alrededor de 5 minutos. Bueno,
Como estáis viendo, vamos a marcar las angulaciones. Esto es algo básico, muy estandarizado, ¿vale? Donde flexiona es hasta donde vamos a llegar y vamos a limpiar bien esta parte donde se inicia, ¿vale? O termina el ijar según donde veamos, ¿vale? Justo donde termina el pliegue del ijar, hasta ahí. De esta manera potenciaremos una pata sobreangulada. En la pata delantera, para hacer una sobreangulación compensada con la trasera, vamos a buscar el punto más pegado, justo donde dobla la pata por delante. Justo en esta zona del antebrazo, del comienzo del antebrazo, vamos a escarbar. Es como que nos metiéramos ligeramente y sacáramos la máquina. Justo tenemos que llegar, ¿vale? ¿Lo ves? ¿Lo ves, Dani? ¿Lo ves bien? Mira. Sí, sí, sí. Mirad, chicos, bajamos la máquina y donde frena empezamos a sacar. Pero hasta donde nos frene llegamos, ¿ok? Que si nos damos cuenta, el punto de codo es el que nos va a parar por la parte trasera. Justo donde está el codo, ahí, los perros se molestan y por eso retira la pata, porque es más sensible la articulación por la parte trasera, ¿vale? Pero justo la misma línea y todo en consonancia. Llegaremos por el lateral externo al mismo punto que tenemos tanto delante como detrás y sacamos la máquina hacia afuera, ¿ok? Algo bueno que hemos heredado de los chinos, por ejemplo, es que la zona del abdomen, lo que podemos hacer es lo siguiente. A contrapelo, con la misma máquina, sin pudor alguno, despejamos todo el abdomen. De esta manera, el perro se le verá más altura de pata que al ser un caniche y ya la raza pide una altura de pata buena y considerable, ¿vale? Para ser un cuadrado. De esta manera también le despejamos del suelo, con lo cual toda la suciedad y la porquería que tengamos en el suelo se mantiene lejos de nuestro perro. Esta proporción de la altura de pata que vamos a buscar haciendo el abdomen a contrapelo, ¿vale? Sumado a que buscamos los puntos de angulación como borde justo para los rasurados, esto hará que al perro lo podamos vestir, que es algo súper típico en Asia. Da igual el país que veáis. Normalmente identificamos China, pero da igual Japón, Corea del Norte, en China, en Taiwán, ellos les encanta vestir, y para poder lucir estos trajes y que el cliente esté cómodo, tanto el perro como dueño, y libre de nudos, marcaremos bien estas zonas para despejar cuanto más pelo, o sea, cuanto menos pelo, mejor. Procedemos a hacer los lados internos. No vamos a bajar más allá de la rasuración marcada por detrás de la pata, ¿vale? Vemos dónde flexiona, marcamos con el pulgar y hasta ahí, ¿vale? Nunca más. Para que tengáis una referencia muy buena, una 5, la anchura de una 5, un poquito más que la anchura de esta máquina, algo así, sería lo máximo que yo haría siempre en las caras internas. Entonces, para llevar esta práctica a cabo sin realizar realizando el mínimo estrés sobre el animal, procedemos a levantar la pata contraria y hacer el lado opuesto. Ok, ahora procedemos con la parte delantera del perro, ¿vale? Garganta, antepecho, bajo pecho, ¿vale? Esta justo es toda la zona que, si os dais cuenta, cuando nos llegan a la peluquería, estos perros suelen llegar con arneses y vienen con toda la zona enmarañada, súper fea, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es bajo la cuchilla con la misma 9 milímetros al mínimo, ¿ok? De esto le ganamos casi un milímetro, no llega, pero casi un milímetro de ventaja. Esto hace que ligeramente el perro se vea más corto por delante y más limpio. Salvaremos toda la perilla y comenzamos desde el principio de la garganta.
Vale, abrimos una V, ¿ok? Y bajamos a antepecho, pasando por sobaco, bien pegada a piel de sobaco. Con cuidado, para hacer sobacos y no pillar la piel, siempre jugar a favor o en contra, ¿vale? Sin entrar hacia arriba. Podemos apuntar hacia abajo siempre. De esta manera liberaremos y limpiaremos la zona de la axila con la máxima seguridad. Bueno, Glover, veo que ahí vas a usar unas cuantas chanclas, ¿verdad? Bueno, no era muy partidario. Eso te quería decir. No era muy partidario. Sí que es cierto que cuando la técnica de tijera para aprender, yo no recomiendo nunca aprender con chanker ni con esculpir ni curvas. Pero como os voy a enseñar, curva. Sí, claro. Y chanker. Curva chanker. Curva chanker más basta y con más curva para hacer más, para potenciar silueta, y una chanker nuevas que son de diente de acabados. Vale, te lo he comentado porque, por ejemplo, cuando alguien empieza en la peluquería, lo más lógico es que use un tipo de tijera que le ayude básica, a perfeccionar. Exactamente. ¿Vale? Y luego usar la chanker para ir rápido, pero primero hay que perfeccionar. Esto digamos que sería como la máquina más veloz a la que tenemos carne cuando ya llevas un proceso de trabajo digerido por el uso de tijeras, ¿ok? Facilitan, son necesarias, porque son necesarias para realizar este tipo de trabajos, pero sí que es cierto que es que no podemos olvidar que el aprendizaje debería de ser con una tijera de filo recta. Pues vamos a comenzar a dar forma a las patas, y a mí siempre me gusta empezar desde la base, porque ninguna casa se construye por el tejado. Entonces vamos a formar unas bases bonitas que tengan una forma, a mí me gusta que tengan una forma de una parábola bien marcada, que levante el pie lo máximo posible sin llegar a exponerlo, ¿vale? Para mantener al perro, como hemos dicho siempre, más higiénico. Recordar que en cualquier país asiático le despejarían el pie al completo. Llegamos casi a despejar la uña, ¿ok? De esta manera el pie se ve fuera y libre de pelo en contacto con el suelo. Una a una vamos a marcar el proceso en las otras tres patas. No son cuatro, que una ya está hecha. Ahora que ya tenemos las cuatro bases hechas, vamos a comenzar por la parte alta de la pata. Lo único que tenemos que hacer es unir el sobrante que vemos, ¿vale?, en escala, al máximo de ancho. Vamos a quitar el pelo del exceso, el exceso de pelo del exterior de la pata. Como bien sabemos, tiene que haber una decadencia de menor a mayor pelo. Este es el punto con más pelo y este es el punto con menos pelo, que igualará a lo que hemos hecho con la máquina. Si ponemos un peine, vemos todo lo que sobra. Para este proceso vamos a usar la tijera chanker, ¿vale? Si normalmente la usaríamos con la forma de la curva hacia abajo y subiendo, la vamos a hacer al revés, ¿vale? Que apunte hacia afuera y hacia arriba. De esta manera, más elegante,
marcaremos con la punta de la tijera donde está el principio del pelo corto, ¿vale? Y usaremos el resto de la tijera para que nos quite el exceso y nos haga la decadencia perfecta. En la parte delantera de la pata trasera, toda esta zona, ¿vale? Es fácil marcarla, pero hay que tener cuidado porque va a ir muy pegado, como un dedo, depende del tamaño del animal, ¿vale? Muy pegado en esta zona, cae recto hasta la mitad de la rodilla, que es el mismo punto de flexión por delante, punto de flexión delantero, para marcar la rodilla a esta altura. Y luego una curva, ¿vale? Buscando la punta de la uña. Entonces, vamos a marcar recto. Levantamos con un peine ancho y con la propia curva de la tijera volvemos a hacer lo mismo. Punta a lo más corto, nunca más de lo que ya nos haya dejado la máquina, y vamos a igualar ese plano, ¿vale? Y lo vamos a girar ligeramente hacia adentro para limpiar todas las puntas. Hacemos una recta, como veis solamente tenemos que limpiar una recta a suelo, sin calcar ni deformar al perro levantándole la pata con sutilidad. Vamos a repetir la misma acción en la otra pata. Como veis, esta zona de antepecho aprovechamos para suavizarla, entrar bien a la zona del antebrazo, ¿vale? Y ahí ya vamos a ver que hay una cantidad de pelo grande, bastante importante. ¿Cómo vamos a despejar esta zona? De la misma manera. Podemos coger el peine y vamos a ver que el máximo de ancho va a estar aquí abajo y el mínimo ahí arriba. Si vemos la línea de nuestro peine, mirad el pelo que sobra. Punta de tijera, ¿vale? Buscando la zona más corta. Vale, una vez que tenemos marcada la primera línea de corte y el pelo ya no cae, vamos a girar todo el rato sobre sí mismo, ¿vale? Con ese mismo ángulo, no lo vamos a variar. Cambiamos de tijera y para hacer esta parte, ¿vale? Estos dos tercios, este sería el primer tercio, estos dos tercios de la pata, lo vamos a trabajar con una tijera que tiene ligeramente más curva, ¿vale? Y el poder de agarre es ligeramente superior. Esto quiere decir que tenemos que tener más cuidado porque en un descuido
nos podemos cargar el trabajo que hemos realizado sobre el perro. Si os dais cuenta, tres tijeretazos y la pata está hecha. Vale, sacando ligeramente la pata del perro hacia afuera, vamos a limpiar, igual que hemos hecho con este plano, este otro. En el plano trasero siempre tenemos que dar la sensación de que hay una pequeña rampa, ¿vale? De punta de codo hacia atrás, no hacia afuera, hacia atrás. Entonces pegamos tijera bien a codo, sacamos hacia afuera. Bueno, ya tenemos tres patas hechas, vamos a por la última y hacer la parte más importante y más divertida del perro, pero eso un poquito más adelante. Antes terminemos esa pata. Pues vamos con la cabeza, que es la parte más divertida y la que más trabajo delicado tenemos que tener. Principalmente, como os he explicado antes, esta parte irá bastante más limpia, ¿vale? Y lo más divertido de este tipo de arreglos es que tiene que parecer que el perro está alegre. Tiene que darte una imagen despejada y de perro feliz. Empezamos trazando una línea pegadísima, ¿vale? Entre ojos. Muy despacito y muy finina. Sacamos pelo hacia adelante. Por debajo vamos a marcar como que fuera un frise, ¿eh? Un dedito buscando el exterior de la comisura del ojo y dejándolo ahí. Una vez que tenemos el ojo despejado, ¿vale? Y nuestra línea entre ojos bien marcada, vamos a marcar lo que sería un como un cuadrado, ¿vale? Para empezar, marcaríamos una línea recta a esa distancia, la misma a esta distancia. Ahora que tenemos ya una línea y otra línea, vamos a marcar la línea del labio. Principalmente en Sictus o Yorkshire se despeja todo esto. Yo no quiero que haga eso, yo quiero que se vea el labio inferior para que parezca que el perro está sonriendo, pero su bigote no se ve alterado. Quieto, cariño. Si veis que se vea así. Entonces, para eso, retiramos el labio
y todo este pelo fuera. De esta manera tenemos separado la parte superior de la inferior y a la vez un punto de pigmentación justo como que fuera la boquita. Del labio vamos a marcar con la propia forma de la tijera, ¿vale?, una línea. Como vamos viendo, ya con la tijera recta ya tenemos marcado bien las líneas, ¿vale? Ya tenemos un poquito de curva, tenemos los perfiles más o menos ya limpios, ¿vale? La cabeza, como veis, no le sobra mucho. Vamos a pulir. ¿Qué vamos a usar ahora para esto? Vamos a usar las tijeras Chunker. ¿Y por qué? Porque la textura ideal para este trabajo de día a día es una textura suave. Y es una textura que nos va a ofrecer este tipo de tijeras dentadas, tanto de esculpir como chunker, ¿ok? Y vamos a repasar todas las líneas, ¿vale?, con estas tijeras. Gente que pregunta muchas veces cuánto tiempo se puede dedicar en hacer una cabeza. Mirar, yo, si es un perro mío al que conocemos y el manejo es fácil, la cabeza puedes dedicarle hasta 20-30 minutos. Pero ¿podría dedicarle más? Sí, porque cuanto más paciencia tienes, vas sacando pelo y vas acomodándolo con la tijera de esculpir, el pelo queda más suave, el acabado es como un satinado y el efecto es tan bonito que podrías dedicarte horas. ¿Es práctico? Pues puede que no, pero cuando tienes tiempo para poder dedicarlo, dedícalo. Tu cliente lo agradecerá y puedes hacer fotos, puedes sacarle un partido comercial. Vamos a proceder a hacer la frente. La frente, yo siempre digo que es un poco como un frise, pero envolviéndolo hacia atrás. Esto quiere decir que con vuestra tijera vais a entrar por debajo, ¿vale?, y os vais a llevar todo lo que pueda con la misma curva de la tijera. No busquéis otra forma, no cambiéis el sistema, no elijáis una recta, no merece la pena. Ayudaros de la curva de la propia tijera y de esta manera vamos a envolver. Va a ir todo el pelo hacia atrás. ¿Os acordáis cuando os decían las viejas o las señoras mayores de antaño? Es que quiero despejar bien la cara del perro. Este movimiento va a hacer que la cabeza vista de frente sea más redondita y el pelo no se le caiga hacia adelante. Una vez que ya tenemos casi acabada la cabeza y vamos a proceder al acabado para entregar, estos 10 minutos de acabado
vamos a proceder a lo siguiente. Últimamente, no sé si os habéis dado cuenta de que la mayoría de los propietarios de caniches no quieren el pelo estirado. Mojaremos el pelo y haremos un acabado más curly. Esto se da un toque diferenciado ante otros profesionales, por lo cual te lleva la peluquería a un nivel un poco superior. Una vez que tenemos el efecto curly marcado, vamos a proceder a las terminaciones de oreja, pulir patas, el ángulo de corvejón y el rabito. Y con esto habremos acabado. Bueno, Glover, ya tenemos a este pequeño rebelde, que hemos tenido nuestros problemitas, pero bueno, al final se ha portado muy bien y hemos conseguido, bueno, has conseguido tú hacer un trabajo muy bonito. Pues, y ya está, o sea, para que veáis que la peluquería tampoco tiene que ser tan compleja y al final los resultados son bonitos, mezclando máquina, líneas muy sencillas, yo creo que cualquiera puede darle un toque distinto al arreglo del comercio día a día y de esa manera alegrarse un poco a sí mismo. Pues claro que sí. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos! ¡Adiós!